Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Soy profesora de la Universidad de Guadalajara y este video es para hablar sobre el racismo que sí cuenta, ¿no? Bueno, les comento que estoy haciendo unas migas. Estas migas se hacen con, pones como a freír un poco de tortilla hasta que queda como tostada y luego le agregas unos huevos. Yo he visto, por ejemplo, a Patricio Solís, que si ve este video, le mando un gran abrazo. Pone en sus redes que él hace migas norteñas, son migas norteñas, de hecho, con cebolla y ¿qué más? Algo más le puso Patricio Solís. Si ustedes lo conocen, por favor, o sea, el platillo, por favor, díganlo y díganme cómo lo hacen. Soy fan de las migas. Bueno, aquí estoy poniendo a hervir unas ciruelas porque voy a hacer un agua de ciruela y quizá vamos a hacer un picadillo o algo más. Algo así, pues, ¿no? Un picadillo con mucha ensalada porque está haciendo mucho calor ahorita en Guadalajara. Y bueno, voy a moverlo. Tengo el aparato para sostener el celular, pero está arriba, hay que bajarlo, o sea, no. Bueno, recientemente. En redes sociales, en una de mis redes sociales, en Facebook, se compartió un pizarrón, un pintarrón, perdón, de plumoncito, pues, donde había muchos mensajes racistas, misóginos, transfóbicos, LGTBfóbicos, básicamente, ¿no? Y alguien le tomó foto. Un grupo que se llama grupo Queer con K, ¿no? Le tomó foto y lo puso en una página que tiene este grupo Queer del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Uf, larguísimo el nombre. Puso esta foto y dijo: no vamos a permitir cuestiones de homofobia, lesbofobia, bifobia, LGTBfobia, transfobia, no lo vamos a permitir. Justamente nos hemos reunido este grupo para hablar de esos temas y no queremos pues un centro universitario transfóbico, lleno de fobias, ¿no? Y de discriminación. Entonces, yo retomé ese pintarrón, lo puse en mis redes y yo puse algo así como mientras tanto en un salón de la Universidad de Guadalajara. Y una persona que no importa quién es esa persona, o sea, una persona, un hombre hetero, moreno, de barrio, me comentó que, ¿cómo sabes que la gente escribió esos mensajes pensando en racismo, en transfobia, en homofobia? ¿Cómo sabes? Si lo viste, no sabes en qué contexto se escribió eso. Y aun si estuvieras en ese contexto, no sabes realmente qué le esté pasando por la mente a la persona que escribió eso. Entonces, no puedes saber. Entonces yo le respondí diciendo que se me hacía muy curioso que cada vez que yo posteaba alguna denuncia sobre racismo que hacía, no yo, sino notas periodísticas, por ejemplo, la respuesta de esta persona era: ¿cómo sabes que realmente es racismo? ¿Estabas en la mente de las personas como para decir si eso pasó, si lo pensaron así, queriendo hacer una práctica racista? Y yo creo que esto, o sea, aquí hay que notar varias cosas, ¿no? Por un lado, esta persona como un hombre moreno, de clase baja. Pues obviamente yo le dije, me asombra que me digas eso porque tú eres un hombre moreno, de barrio, que seguramente ha vivido racismo, ¿no? Y es lo que hice un poco es que no está bien, lo reconozco. Lo que hice un poco fue sacarlo del closet de tú también has vivido racismo, ¿no? Y eso no me corresponde a mí, ¿no? Eso no me corresponde a mí y yo sí quiero. Quiero que, o sea, hacer notar esto, que a veces las personas que trabajamos racismo o personas activistas lo que quieren es hacer notar que la gente vive racismo y que se dé cuenta y que tome, que le dé importancia al racismo porque lo padece.
Pero no es nuestro papel, no es nuestro rol de superioridad moral y sacar a la gente del closet diciéndole, sí, mira, eres víctima de racismo. Esa es una. Dos, que el racismo es una práctica de opresión que tiene una dimensión emocional muy fuerte. Y eso quiere decir, voy a ver si se escucha, lo voy a poner aquí abajo porque necesito, tengo aquí mis huevos. Y el racismo tiene una dimensión emocional muy fuerte, eso lo hemos trabajado en el colectivo Coopera, que es uno de nuestros pilares fundamentales. Y eso hace que no sea difícil hablar de racismo, ¿no? No sea difícil, y por eso estuvo mal que yo le dijera a este hombre, mira, tú has vivido racismo, claro que es racismo. Estuvo mal porque claro, no quiero hablar de eso porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, finalmente, cuando entendí, bueno, estábamos respondiéndonos ahí en Facebook, mis redes sociales son públicas, lo pueden ver. Y ya cuando me cayó el 20, que pues, que sí, pues, ha vivido racismo y seguramente no lo quiere reconocer porque es una cosa dolorosa, ya me callé y le dije, sí, seguramente tienes razón, bye, ¿no? Entonces, los argumentos que me daba esta persona es, como ya les dije, que a lo mejor no estábamos ahí y que no estábamos en la mente de las personas y no sabemos lo que realmente quisieron decir. Entonces, el racismo que es válido, esto me remite a una de las discusiones que se tuvieron en Red Integra, una junta que me tocó asistir, donde decían, una de las preguntas que se hacían, me parece que Iturralde, Gabriel Iturralde la hacía, bueno, ¿cómo es racismo cuando la gente comete actos de racismo pero no lo hace conscientemente? ¿No? La respuesta es sí, ¿no? Y un poco esta persona que me comentó en redes sociales era eso, ¿no? O sea, a lo mejor la gente no estaba pensando en un acto de racismo, pero eso no quiere decir que no sea racismo. O sea, el efecto, cuando hablamos de racismo, no es si la persona tenía o no esa intención, sino que el efecto es el que importa. La práctica de opresión se está llevando a cabo, se está reproduciendo las prácticas de opresión. Y luego otra cosa interesante a notar es que para esta persona que me comentó en las redes sociales, solamente el racismo que sí cuenta es el racismo explícito, ¿no? Que queda muy obvio. Por ejemplo, uno de sus argumentos era, ¿qué tal si fue un ejercicio en la clase? Y tú estás diciendo que fue racismo deliberado y que lo escribieron mensajes de odio hacia otras personas de la comunidad universitaria, pero ¿qué tal si solamente fue un ejercicio en la clase? Y aún si fue un ejercicio en la clase, las personas como profesores, o sea, yo no voy a dejar un mensaje en el pintarrón diciendo, no sé, maten al rector, solamente porque es un ejercicio de clase, o sea, es una irresponsabilidad de mi parte, ¿sí? Y eso es una cosa que tenemos que entender, ¿no? Si estamos diciendo, no fue intencional, ay, no, pero es que no lo hizo pensando en eso, de todas maneras es racismo, o sea, ese tipo de racismo sí cuenta, debe de ser contado y debe ser, pues sí, o sea, analizado, porque como no hemos tenido las suficientes conversaciones en México sobre racismo, pues gran parte de las prácticas racistas que se van a dar son sin querer queriendo, ¿no? O sea, sin querer hacerlo. Y bueno, nada más eso. Las migas norteñas, bueno, aquí están. Miren. Son tortillas con huevo. Generalmente, bueno, no generalmente, muchas veces yo les pongo una salsa, que ahorita voy a ver dónde está. Una salsa, tengo una salsa de guacamole y tengo una salsa, esta otra de guacamole, no sé por qué tengo dos. Ah, esta salsa roja. Esta que no voy a sacar su marca, así, ok. Es una salsa ranchera, ¿no? Pica muy poquito. ¿Sabe? No, se me está haciendo agua la boca. Me voy a echar un shot de jengibre, cúrcuma y miel. Esto es muy concentrado, esto no se lo pueden tomar como un vaso de agua, ¿no?
es un poquito, la cúrcuma ayuda a desinflamar, ya saben, ¿no? Y bueno, eso, me voy a poner a hacer el picadillo. Ahorita me voy a poner a leer porque tengo que entregar un artículo. Bye.